Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, esta conversación con Swami Satyananda Saraswati en el bendito espacio del Kailash Ashram, en la provincia de Zamora, en España, un oasis de espiritualidad en el que tengo la suerte de estar junto a otras personas y también por la gracia divina poder estar con Swami Satyananda para conversar sobre temas muy relevantes para los buscadores espirituales de hoy y de siempre, pero sobre todo de hoy. Le agradezco mucho este espacio físico que tenemos, este espacio conmigo ahora. Me ha dicho estar en esta conversación contigo, aprovechando estos días. Cuando analizamos un poco la historia, voy a hacer un momento de sociología de mercadillo. Desde la revolución del iluminismo, desde Descartes, se comienza a hablar de que el individuo tiene unos privilegios y una igualdad, que todos somos iguales, en Occidente. Esto es muy bueno en un sentido, como en los derechos sociales o en que el ser humano sea respetado. Con el paso de los siglos, simplificando, este igualitarismo universal deriva en que cada uno se convierte en un ser demasiado individualista. Es decir, su propia subjetividad es la máxima autoridad. Estamos en esa época. Para bien o para mal, y Swami Satyananda nos va a hablar de eso si quiere. Entonces, en este momento en que estamos considerando que somos lo que pensamos y deseamos, la máxima autoridad, hay eslóganes actuales como sé fiel a ti mismo, sigue tus sueños, si quieres puedes, son eslóganes que se han adoptado muy de forma individualista. Y cuando llega el tema del gurú, del maestro espiritual, hay un automático como sospecha, una mirada de sospecha a que una persona que no soy yo me pueda indicar cómo llegar a conocer mi esencia espiritual, que es lo más íntimo de lo íntimo. Entonces, pareciera que estamos en una época que han calificado a algunas personas como la caída del gurú, la muerte del gurú. Sin embargo, y voy cerrando esta introducción, cuando por mi experiencia con alumnos, estudiantes, en cursos, personas que hacen yoga moderno y que parecen totalmente alejadas de ideas de autoridad, de ideas tradicionales, se acercan y preguntan un poco a sotto voce, o sea, que no los escuche nadie, pero todos tienen esta duda. ¿Cómo es esto del gurú? ¿Qué pasa con esto del maestro espiritual? Porque hay algo que los atrae, pero el contexto en el que estamos no les aclara y al contrario, les inhibe. Entonces, hoy tenemos la suerte, tengo la fortuna de que Swami Satyananda pueda responder algunas de estas dudas que tengo o tenemos muchas personas actualmente. Y lo primero que le querría preguntar, pido perdón porque algunas preguntas se las habrán hecho miles de veces. Y también pido perdón si algunas son impertinentes o ignorantes. Pero la primera sería, lo he escuchado decir justamente ayer o antes de ayer, que hablaba de que hay un guru tattva, un principio cósmico del maestro que nos guía. Y que no es lo mismo que el guru con calcetines. Y quisiera que empezáramos por ahí, si puede ser. Muchas tradiciones se habla de este, o tradicionalmente se habla de este guru tattva, un guru cósmico, una energía cósmica, que en el momento que la persona tiene suficiente aspiración hacia la infinitud, se manifestaría. Comúnmente se manifiesta a través de un guru, entre comillas, persona, un ser humano, que va a ser la ayuda para este buscador o buscadora. En algunas veces, casos menos comunes, es una forma de la divinidad que toma este rol, aunque normalmente suele ser un ser humano. Entonces, este principio, por medio de esta persona, es reconocido, es decir, esta persona no enseña ella como personaje, yo soy el que enseño. En realidad, el que está bendiciendo a la persona, el que le está llevando hacia adelante, el que le está profundamente transformando, es este guru tattva. El shivaísmo habla de estos cinco bailes, cinco pasos en el baile, estos cinco krityas de Nataraja, y el creación, mantención,
destrucción, ¿eh? Todo está creado, mantenido, se destruye, velación, siendo todo una única conciencia, hay un velo que nos da la impresión de que estamos en un mundo de diferencias, de diferenciación, y anugraha o krupa, ¿eh? Este es el Guru Tattva. Este despertar normalmente por medio de la compañía, de la bendición de una persona en el cual funciona este tattva, que me hace reconocer que soy la conciencia una. Este es el Guru Tattva. Pasa que uno dice, a ver, Guru Tattva, aquí estoy. No suele funcionar así, ¿eh? Uno tiene necesidad de consejos, a veces a nivel humano, a nivel psicológico, a nivel de práctica, a nivel de técnicas, a nivel de enseñanza, a nivel de formas de vivir, que una persona humana que conoce, que sabe tu contexto, te ayuda. Pero tradicionalmente se reconoce que no es la persona en sí la que te ayuda, sino que es el tattva, es el principio a través de la persona. Esto es que se denomina Guru Tattva, o principio del Guru. Gracias, Swamiji. Esta idea de que hay un principio cósmico, uno en el lenguaje moderno la escucha diciendo el universo me ha dado la vida, pero es una forma de hablar, pero que parece tan abstracta que para personas, por ejemplo, como yo, es demasiado amplia, y yo personalmente necesito un guru con cara, que me hable. ¿Será que soy todavía muy inmaduro y necesito eso? Porque algunas personas dicen que es de inmaduro eso y que la madurez tiene que ver con verlo en todas partes. La espiritualidad, en el sentido tradicional, es un compromiso, es un lazo, es una aspiración, hace falta fortaleza, determinación, y hace falta unas pautas muy claras. Y estas pautas, si me las da el universo, ¿dónde voy yo a percibir el universo? En mi mente, ¿eh? ¿Y en mente qué me va a dar? Hombre, pues aquello que no me confronte demasiado, faltaría más, ¿no? La mente es lo que sustenta la ilusión. Entonces, si yo acudo a mi mente, voy a estar siempre en una periferia que nunca me va a llevar a este punto de autoinvestigación real. En el mundo tradicional, leemos las vidas de mahatmas, de monjes, de sannyasis, de aspirantes. Acuden a un maestro, se sientan cerca suyo, para escuchar la enseñanza, para tener las pautas, para ser increpados cuando su mente no está en el lugar adecuado, para alejarse y regresar. Es esta confianza, esta relación de amor espiritual que les une, que les hace trabajar juntos. También piensa, hay algo muy importante, en la sociedad donde vivimos, la espiritualidad en sí, aparte de la espiritualidad New Age, así a lo libre, pero la espiritualidad tradicional se ha desprestigiado. La palabra religión, bueno, no la digas delante de alguien, pues se te ríen. La palabra religión, la palabra tradición, la palabra doctrina. Palabras que durante miles de años habían sido parte importante de muchas sociedades y muchos mundos, ahora sistemáticamente, bajo este totalitarismo materialista e individualista e igualitario, entonces las personas, si no están muy atentas y no tienen un soporte que les haga salir de esto, es muy difícil. Guru no hace falta, camino no hace falta, todos ya somos libres. Hace poco alguien me visitó, un pobre amigo. Todos ya estamos iluminados. ¡Viva la pepa! Pues venga. Tú sufres, sí, yo sigo sufriendo, pero estamos ya iluminados. Pues adelante. Hace falta inquiry. Preguntarse profundamente las cosas. Y cuando me pregunto profundamente las cosas, si para tocar profundamente la guitarra necesito un profesor, si para ser arquitecto necesito un profesor, para este autoconocimiento, ciertos textos, ciertas enseñanzas, hace falta uno o varias personas que me irán ayudando a lo largo de mi vida. Y en mi caso han sido el eje central de mi camino. Lo entiendo lo que me dice, y como le digo, no quiero ser impertinente, pero cuando uno escucha lo que se habla, hay una idea de que la autoridad incapacita al buscador. Sí, sí, sí. Esta es otra idea. Es como si el gurú fuera alguien que castra al discípulo, no le deja avanzar, lo limita porque le da instrucciones. No. Un auténtico gurú, un verdadero maestro, lo único que desea
es dejar de tener discípulos, es que los discípulos se liberen, que alcancen el estado de plenitud que él vive. Él ha reconocido algo gracias a su maestro gracias a su maestro. Esto es un linaje. Y este maestro, si es auténtico, lo único que desea es, por medio del método de la tradición a la que pertenece, por medio de cierta enseñanza, ciertas prácticas, la persona despierte. ¿Y qué momento más feliz? Que esta persona ya no necesita ningún consejo. Shiva, Shiva, ya está. Entonces, al contrario, en lugar de que el gurú es aquello que te limita, el gurú lo que te hace es que te empuja más allá de aquello que a ti te limita, te sostiene en un velo de individualismo que no va más allá. Pero sí, esta es una de las concepciones muy comunes. Porque si lo que yo busco es ser libre, libre del sufrimiento, completamente libre, que haya un tercero, o sea, una otra persona que me dé la libertad, suena como contradictorio en esta visión moderna, porque la libertad se entiende como mía, individual, solo. Sí, sí, pero aquí hay un malentendido. El gurú no te da nada, no puede darte nada a nivel absoluto. El gurú es el que te muestra la forma de observar aquello en ti que siempre ha sido libre. Y te va diciendo que él no lo vas a encontrar en la mente, no le vas a encontrar en el mundo emocional, no le vas a encontrar en el mundo conceptual o intelectual. Y te va diciendo que hay un espacio más allá de todas estas capas que tú vives como individuo, claro, y son necesarias. Pero te va llevando a esta autoobservación. Pero el reconocimiento lo tienes tú. El gurú, como mucho, puede, supongamos, coge una cucharita con miel, te acerca la miel, te la pone aquí y te dice, mira, esta es la forma, el método, la enseñanza, lo que tienes de contemplar. Pero el que con la lengua lleva la miel de la cucharita a la boca, la saborea y la... Eres tú. La experiencia de plenitud es tuya. El gurú es una ayuda, no un freno, sino una ayuda, una grandiosa ayuda. Y veamos en todas las tradiciones, el maestro ha sido el corazón del camino. Y cuando lo has vivido, dices, ¿cómo es posible que hay personas que no lo vean? ¿No? Cuando esto es lo que más me ha empujado, lo que más me ha beneficiado, lo que más me ha dado luz, esta ayuda. ¿No? Esto me hace pensar, incluso en el yoga moderno, que es postural, ¿no? Se debate sobre quién tiene más importancia, si el maestro o el estudiante, en el sentido de quién tiene más responsabilidad. Hay escuelas que dicen, el 100% de la responsabilidad es del maestro, que tiene que saber guiar. Otras dicen, no, el 100% es del estudiante, porque ya somos un individuo subjetivo, etc. Entonces la pregunta que le hago es, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene el gurú? ¿Qué porcentaje el discípulo? El gurú es muy importante, ¿eh? El gurú es un factor solar tremendo para tu contemplación que te va a llevar a comprensiones y visiones desconocidas para ti, pero el que tiene la responsabilidad del camino es el discípulo. De aquí la palabra adhikari, el que está preparado para, el que tiene cierto desapego, el que tiene fortaleza, el que tiene confianza, el que es capaz de escuchar la enseñanza y perseverar. Entonces, no me atrevería a hacer porcentajes, pero mínimo 50 por 50 y posiblemente 70 por 30. Se puede haber el mayor gurú del mundo, pero si no hay un discípulo dispuesto a escuchar y a quererse transformar, a quererse elevar, esta persona no va a poder hacer nada. También es un factor, y voy a usar la palabra cósmico, porque todo es cósmico en cierta manera, pero este encuentro entre gurú y discípulo es algo que algunos describen como kármico, es parte del destino, no lo decides tú. Uno puede haber visto a grandes seres y no se da el reconocimiento del gurú, y luego, más adelante, no sé dónde, ¡pah! Con esta persona, ¿qué hay? Una unión interior. Tú visitabas a esta persona o este maestro como otro, pero hay una unión interior que se crea y te alejas y la unión continúa. No solo continúa, que parece que te está desvelando, sientes su bendición y te va desvelando nuevos planos en ti. Cuidado, algo has encontrado. Los textos que dicen, cuando notas esto, observa, no decidas que es tu maestro,
pasa un tiempo, observa su personalidad, su cáscara externa, cómo vive, lo que habla, lo que hace, lo que enseña, y si realmente te sientes transformado por su palabra o por su silencio, posiblemente sea tu gurú. Pero no corras tampoco. A veces hay personas que, oh, qué enseñanza, iniciación. No, es algo muy profundo. Muchas gracias, Swami, porque está tocando temas que realmente son los que comentaba. He escuchado dudas, preguntas sobre esto. Y al contrario, está quien, en lugar de correr, va como una abeja por distintas flores y nunca termina de quedarse en una. Entonces, ¿qué sería la visión tradicional sobre esto? ¿Cuál es el consejo? A ver, la visión tradicional, si vamos al Kulārṇava Tantra, este texto tan importante dice que la persona buscadora es como una abeja que va de flor en flor hasta que encuentra aquella flor que la satisface plenamente. Esto está dicho y es así, pero a la vez Swami ha observado a muchísimas personas que llevan años y años y viendo todos los maestros iniciándose en tantas cosas como sea posible, hindúes, sufíes, budistas, mahayana, hinayana, mirando el sol sin comer, lo que haga falta, todo, pero que no están en ningún camino. A ver, ¿qué es un camino? Un camino es una forma de ascesis, de autoconocimiento, que llevas a un estado de gran expansión, pero es una entrada, es una puerta. Si yo estoy tocando todos los caminos, ¿por qué puerta voy a entrar? Por ninguna. Porque ahora pienso en Zen, mañana pienso en Sufí, en Rumi, pasado mañana pienso en Hindú, luego pienso en Vipassana. Sí que todo me ha beneficiado, sí, pero es que uno más uno más uno más uno no es cuatro, espiritualmente es cero. Los textos hablan de un dharma, una concepción espiritual, una enseñanza, un camino, una práctica, un maestro, una meta. Aquí tengo claridad de propósito, si no. Y esto ante este supermercado que vemos hoy en día de posibilidades espirituales, donde se dan enseñanzas a todo el mundo sin generar esta relación guru-discípulo, hay muchas personas perdidas en esta espiritualidad tal por mayor, un poco de todo. Hay personas que con todo su buena fe saben de todo, pero no pertenecen a nada. Y es muy delicado. Sí, entiendo. Y en esta búsqueda, ¿no? Supongamos que voy de flor en flor, pero estoy esperando encontrar esa gran flor. Pero hay una tendencia que todos, en mí he notado y en otros, de encontrar como fallas. A este tiene un turbante, este no me gusta porque ha dicho tal cosa. Y entonces voy buscando el que sea perfecto según mis estándares. ¿Dónde está la línea entre esto, que parece un poco un problema, y el discernimiento de elegir? A ver, el gurú no lo elijo por la persona, porque tenga la barba blanca, o vaya rapado, o lleve el tilaka hindú, o el turbán de Sikh. Al gurú le elijo porque su enseñanza me toca profundamente. Y no solo me toca profundamente, me puede llevar no a una crisis, a una serie de crisis interiores, a veces incluso dolorosas, o que me cuestionen mi forma de ver el mundo y mi forma de verme a mí mismo. Si quiero a aquel gurú que todo está bien y todo es agradable, pues muy bien. Pero el gurú, su función no es esta, su función es empujarte. Y a veces el empujón es fuerte y dices, pero es este salto lo que ve. La grandeza del gurú es este salto. Tú has confiado y has dejado que esto ocurra. Entonces, si lo juzgo solamente por lo externo, si lo juzgo porque tiene un asana muy grande o por cosas así, estoy aún en la periferia. Lo tengo que elegir, o puedo decidir que es mi gurú por esta profunda sensación que está más allá de mi decisión conceptual. Es algo profundo. Es aquí que tengo que tomar seguridad en esto y luego probar realmente si este es mi maestro. Swamiji, le voy a hacer quizás una de las preguntas sobre el gurú que más le han hecho, que es, ¿cómo saber entonces si un gurú es fiable? O sea, nos está diciendo que nos tiene que dar un empujón, el verdadero gurú, el que nos sirva, porque si no es simplemente
como una medalla que me cuelgo para lucir. Tengo guru. Sí, ¿no? Sí. Uno a veces cae en eso, si tengo guru y me enorgullezco de eso, pero no, yo sigo mi vida igual que antes, pero sí. Es como tener un currículum ahí. Sí, sí. Entonces, este guru que me da el empujón, ¿cómo poder reconocer que es fiable si no puedo basarme en las apariencias? Bien, el guru no va solo, el guru va acompañado. El guru pertenece a un linaje espiritual. El guru pertenece a una tradición espiritual. Entonces, a la que contacto con un guru entro en conexión con un guru o siento que este guru está activo en mí, tengo la necesidad y el deber, diría, de ir conociendo la doctrina, la enseñanza, los métodos, los pasos. Y luego puedo juzgar si esta persona es alguien que se inventa cosas, que no tiene ninguna relación con una tradición, o es una expresión de una tradición, y él en lo personal, como mucho, lo actualiza a nivel de palabra adecuada para este mundo presente, pero que es un continuador de una enseñanza primordial. Esto es básico. Ante estos maestros que surgen en California con cosas nuevas y así, cuidado, en el mundo tradicional hindú no tendrían ninguna credibilidad. Todo maestro tiene un maestro, siempre hay excepciones, ¿no? Tenemos a Ramana Maharshi, Ananda Maimás, siempre hay excepciones extraordinarias, pero normalmente hay esta sucesión, y esta sucesión va acompañada con una cosmovisión. Y tengo que ir sintiendo armonía y plenitud en esta cosmovisión. Es todo a la vez. Aprovecho que ha nombrado a Ramana Maharshi o a Ananda Moimá, ¿sí? A lo mejor Ramakrishna, estas ¿sí? grandes figuras que nadie duda de su divinidad, santidad, ¿sí? que no tenían un linaje que se podía rastrear a nivel físico, pero como ¿sí? usted, creo entender, explicó, si el Guru Tattva también a veces lo hace desde un plano divino, claro. Podríamos entender que ese es un linaje que va directo. Correcto. Entonces, eso lo explica. Pero en la mayoría de casos hay un parámpara, ¿verdad? Una transmisión que podemos rastrear y que nos da una seguridad. Nos da una seguridad. Y también, a ver, cuando yo estoy con mi guru, cuando encuentro a mi guru, voy encontrando una plenitud, una claridad, un espacio en mí cada vez más libre. Hay una serie de cosas palpables que las dudas desaparecen. Es decir, si sigo dudando, o soy el peor discípulo o estoy con el peor gurú. Hay mentes muy dudosas, pero ¿dónde voy? ¿Ahora cómo vamos a caminar? ¿Vamos a ir para allá o para allá? ¿Vamos a estar discutiendo esto cuánto tiempo? Pues vamos para allá y probemos, si no ya giramos. Entonces tengo que dar el paso, debo de entrar en esta relación y sentir, pero también en todo ser humano hay una infinitud que reconoce dónde está la infinitud. Y para cada uno el guru será distinto, porque tiene relación con este aspecto concreto, con esta persona concreta. Y es aquí que se va a dar este proceso. Es útil. La duda nos puede paralizar, no en el guru. Te podría paralizar a ti, ¿dónde voy de vacaciones con mis hijas? Y estar en tu casa allí debatiendo. Saliste con el coche y no sé si lo tenías previsto o no, llegaste aquí. Lo tenía previsto y dudé mucho. Soy un ejemplo de mal discípulo que duda mucho. Y por eso justamente mi necesidad de tener un gurú con cara y que me hable. Y entonces le hago la pregunta. Yo puedo leer los textos, las escrituras, incluso las enseñanzas de grandes maestros, solo en mi casa. ¿Qué cambio puede producir eso en mí así a secas, o realmente la presencia de alguien que me no solo me interprete y comente, sino simplemente que me lo diga, un gurú de carne y hueso, quiero decir, ¿cuánta diferencia hay? ¿Es más o menos lo mismo o hay un salto? Hay un salto cualitativo extraordinario. Es decir, el estar con un maestro, el estar con un gurú, muchas veces no es lo que dice, es lo que no dice. Para mí los momentos más gloriosos junto a Swami Muktananda eran en silencio. Una vez descubrí en el ashram, un día llegué, había ido a Mumbai y regresé un poco tarde, tuve que llamar, me abrieron y vi que 9:30, eran 9:30, 9:40, a las 9 apagaban las luces, todo el mundo dormía y vi que Baba estaba afuera,
sentado en el patio con otro, con su amigo Vindananda, allí conversando. Y aquel día, porque llegaba de Bombay, me tuve que duchar y luego acostar, pero al día siguiente probé. Y probé de acercarme. Y no había nadie, todo el mundo, no era el momento de estar allí. Y Muktananda, con una linterna, cuando me acerco, queriendo decir, no deberías de estar aquí, pero también no hizo nada más, con lo cual quería decir, puedes estar aquí. Y a partir de aquí viene una larga serie de noches donde bajaba, y muchas veces Baba estaba en silencio. Y había como una emanación que se contagiaba, un estado que se contagiaba. El gurú te enseña por la enseñanza, te enseña por el ejemplo, te enseña por el silencio, te enseña por el consejo, te enseña desde el corazón, te enseña desde los textos. Hay una grandiosidad en esta relación que no tiene comparación. Yo leo un texto y bueno, imagino que entiendo o no. Entonces, cuando estás ante la presencia de un Mahatma, es su misma emanación lo más poderoso, es lo que en India se llama darshan, tener darshan. Tener darshan es ver, estar cerca de, tener satsanga. Y este satsanga o este darshan en especial, puede no haber enseñanza como tal, doctrinal. El discípulo se sienta cerca, el guru está un rato con ellos, igual los mira, luego les dan dulce y se van. ¿Pero qué ha pasado? Estas personas, si han estado abiertas, puede haber habido un salto en su camino. Es muy misterioso. La mente que lo quiere comprobar todo, si no lo ha vivido, no lo entiende. No es comprensible. Esta es la grandeza de las cosas más maravillosas de este cosmos, que no son comprensibles por la mente racional, sobrepasan. ¿Cómo el silencio de una persona te puede afectar? Pues claro que te afecta. Igual que una persona que está en ansiedad, si te acercas cerca suyo durante mucho rato, te va afectando. Me imagino, al escucharlo hablar, que cualquiera que lo esté escuchando como yo, es como que le va creciendo el deseo de tener un gurú. Si no lo tiene, digamos, le va creciendo porque quizás dudaba, pero va escuchando todo esto y dice, yo quiero un gurú, ya no, yo lo quiero. Y entonces la pregunta quizás más hecha es, ¿cómo encuentro un gurú? Los textos, o muchos maestros dicen, preparándote a ti mismo. En el momento que tú estás realmente preparado, el gurú va a aparecer, no sabes cómo. Pero habrá una información, habrá un libro que hablará de, habla un amigo que te comentará, habla, algo ocurrirá, estés en Oviedo, en Palencia o en Sevilla o en Bangkok. Cuando es tu momento, y se habla, los textos hablan que es un momento cósmico. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Empezar a mirar libros de gurús y dónde puedo ir? ¿Y si voy a Bihar o voy a Tamil Nadu o en Kerala? ¿Qué gurús hay hoy en día? No, prepárate. Si leías a Ramana, si leías a Ramakrishna, si leías a Anandamayi Maha, si tenías confianza en esto, empieza a seguir y aplicar algunos de sus consejos. Empieza a ser, a aplicar no violencia en la comida. Dejo de matar animales para comer. Empiezo a hacer una recitación o repito Om durante antes de mi meditación. Empiezo a meditar dos veces al día. Empiezo a darme cuenta que toda mi vida es sagrada. No solo cuando medito, sino cuando estoy con el trabajo. Pero voy transformándome. Y esta transformación que yo hago voluntariamente, poco a poco, con mis limitaciones, me llevará en su sagrado momento a encontrar. No tengo que salir corriendo, porque conozco mucha gente que ha dado la vuelta por la India y Swami estaba buscando. Y, sí, pero es que es el receptáculo lo que hay que trabajar. El receptáculo tiene que ser puro, preparado para este momento. Eso yo creo que ayuda mucho. Ojalá también, en mi caso, hasta lo tendría que haber escuchado muchos años antes, ¿no? Porque uno, con esto del supermercado espiritual, ve tanta oferta y es como que uno va eligiendo. Este me gusta, lo voy a ir a ver, luego voy a ver el otro. Este no me gusta tanto, tiene muchas de esto o poco de aquello. Al punto que, cuento, le voy a contar algo personal, cuando en mi primer gurú indio, Swami Premananda, yo cuando sentí que había una conexión,
por ignorancia cometí el error de no preguntarle si usted quiere ser, puedo ser su discípulo, me acepta. No hice esa pregunta. Pregunté, ¿es usted mi gurú? En el momento me pareció bien, pero ahora veo que es un error, porque la pregunta es contraria, me pongo a su disposición como discípulo, ¿me acepta? Y yo vine con falta de humildad y con mucha ignorancia y dije, ¿es usted mi gurú? Confírmeme. Y ahí se lió la cosa. Pero esta actitud es muy común. Yo le había visto cerca de Swami Muktananda personas que le llegaban, también decían, ¿es usted mi gurú? Y muchas veces él respondía, ¿eres tú mi discípulo? Es decir, ¿estás tú en la posición de aquello que yo te dijese seguirlo, aquello que yo te pueda recomendar, llevarlo? ¿Estás tú en esta disposición? Es aquí que el trabajo está aquí. El trabajo está siempre en uno mismo. Swamiji, usted sabe que yo hago cursos online y clases y más o menos vivo de eso. Pero una vez hice una clase especial que se llamaba Las cualificaciones del aspirante. Y literalmente se apuntaron 4 personas nada más. Porque el tema, yo deduzco que el tema no le interesó a nadie. Porque dijeron, bueno, todos creemos que tenemos las cualificaciones. Entonces, ¿cuáles son esas cualificaciones que habría que tener? Las cualificaciones pueden ser muchas o pueden ser pocas. Por ejemplo, en el Advaita Vedanta se habla de viveka, discernimiento. Discernir aquello que es real, hablo de algo muy profundo, aquello que es real en mí y aquello que es cambiante. Este cuerpo, cuando me duermo, desaparece. Si no permanece siempre, eso no es lo que soy. El estado de sueño, cuando sueño que soy un pingüino, aparece y desaparece. Sueño profundo, mundo desaparece, yo hay casi ausencia de yo, pero despierto. Todo esto sería lo que no soy. Este viveka es ir indagando profundamente, y aquí ya tengo necesidad de ayuda para seguir este profundísimo camino. Discernimiento, vairagya, desapego. Si estoy muy apegado a cosas, a personas, a hechos, a cosas que quiero que ocurran, ¿cómo voy a poder entrar en espacios de no pensamiento? Si mi mente está muy agarrada a cosas concretas. Entonces, vivir plenamente, vivir con valentía, con fuerza, con amor, pero a la vez con desapego. Luego está este shatsampat, la tercera cualidad, es una lista de cualidades. Shama, una mente mínimamente aquietada. Dama, unos sentidos que están mínimamente también aquietados hacia adentro. ¿Para qué? Para poder contemplar. Titiksha, fortaleza. Shraddha, confianza en la enseñanza, en el maestro. Todas estas, hay más, pero todas estas cualidades van haciendo una vasija preparada. Y la última cualidad es mumukshutva, intenso deseo de liberación, intenso deseo de autoconocimiento, intenso deseo de infinitud, intenso deseo de dejar de sufrir, de dejar de ser una mente, de alcanzar espacios más allá de la mente. Entonces, todo esto junto, según el Advaita Vedanta, había otras escuelas que hablarían del amor por la divinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Habría muchas versiones. Esta sería una de ellas. Entonces, vemos que es todo un trabajo extraordinario. Entonces, si uno escucha antes lo del gurú, tiene ganas de tener gurú, pero ahora lo escuchamos, todo lo que hay que tener, y uno se decae. No, porque yo voy al gurú humildemente tal como soy, pero dispuesto al cambio, dispuesto al salto. Ah, y el gurú posiblemente verá en mí muchas cosas de dónde va este, pero el gurú me ama, el gurú tiene la función de aquel que aspira con su corazón, y a veces hay transformaciones que pueden ser muy rápidas. Cuando hay intenso deseo, cuando hay intensas ganas de infinitud. El gurú te acepta y según la condición de cada persona irá aconsejando, irá, y uno irá absorbiendo más o menos según su potencialidad. Todos hemos llegado a nuestros gurús con nuestras limitaciones y a partir de aquí uno empieza el camino o uno continúa su camino. Gracias, Swami, porque eso es alentador. Para los que todavía nos consideramos que... No, si llegásemos ya con la copa a la mano, pues ya no. El gurú no está para felicitarte en este momento, sino está para ayudarte a aprender a correr y llegar a la meta. Sí.
es este gran compañero de camino, es una relación muy bella, muy profunda. Sí. Justamente ayer o antes de ayer aquí en el Ashram usted lo dijo, el peor discípulo es el que lo sabe todo, el que es un sabiondo. Sí, claro, claro, claro. El que llega y escucha la enseñanza y hace ya, remarca algo que él lo sabe mejor o tiene necesidad de decir todo lo que ha hecho. No, la humildad es una grandiosa cualidad para esta relación. Mantente humilde, sincero, callado tanto como puedas y notarás un fluir poderoso en tu corazón. No, si lo sabemos todo, ¿dónde vamos? La clásica historia del maestro Zen que tú conocerás, de la copa de esta persona que sabía tanto todas las doctrinas budistas, ¿no? Y llega a este señor viejecito tan humilde y le dice todo lo que sabe. Y el pobre maestro dice, es un sábelo todo, es el clásico sábelo todo. ¿Qué le voy a enseñar? No podré enseñarle. Y le sirve un té y con la tetera le va sirviendo el té, la taza se llena, el platito se llena, la bandeja está llenándose y ya empieza a caer té. Y la persona dice, ¿pero qué está haciendo? Al maestro. Y dice, de la misma forma que esto está completamente lleno de té, tu mente está llena de todo lo que piensas que sabes. Porque el maestro a veces te enseña no lo que sabes, sino aquello que ni te imaginas que no sabes. Te hace ver, te puede girar el concepto de lo que hace falta conocer o no. Conocer no es conocer doctrinas. La enseñanza real, la enseñanza de verdad, esto lo estudiábamos en las Upanishads hace poco, está la enseñanza paramarta y la enseñanza relativa. Los mismos Vedas son la enseñanza relativa. La enseñanza real es esta enseñanza que se despierta en mí debido a mi preparación, debido a mi silencio. Es aquí donde hay la comprensión final. La comprensión final nunca será aquí. Hay grandes eruditos, grandes pandits, sí, ¿y qué? Es otra enseñanza que es cuando me despojo de toda noción, puedo recibir y está aquí, fluye en mí. ¿Y quién me ayuda? Este gurú que me hace pasar de ser una persona mental a descubrir que existe este espacio. Este es el misterio. Entonces, bueno, ya está cayendo el sol en el Kailashashram y vamos quizás cerrando. Entonces, en mi mente trato de ir resumiendo ideas, ¿no? Esto de que hay un principio cósmico, pero al mismo tiempo se materializa, se manifiesta de diferentes maneras, pero especialmente en un ser humano es quizás lo más directo, lo más fácil para la mayoría de nosotros. Totalmente. Que nosotros como discípulos o buscadores, aspirantes, tenemos un alto porcentaje de responsabilidad, el 50% o quizás más, y que el trabajo está en uno para que llegue el maestro, en todo caso, un trabajo de transformación interior y de autoindagación. Esto me ha gustado lo que ha dicho porque es un tema que pienso, ¿no? Porque parece tan obvio autoindagar y sin embargo no lo sé hacer. Pero ¿cómo no voy a saber yo a indagarme a mí mismo? Y necesito un maestro para eso. Y entonces es como que me niego a eso, mi mente se niega, ¿cómo yo no voy a saber indagarme? Y mi ego se... Entonces hay un secreto con este tema. El secreto es la humildad, es saber que hay algo que yo no conozco. Si pienso que yo lo conozco y me valgo por mí mismo, a nivel espiritual esta persona tiene un problema tremendo. Es cuando... por la gracia, por lo que sea, siento que me hace falta ayuda. Este sentimiento, el Swami sintió esto a los 20 años, me hace falta ayuda. Yo meditaba y hacía yoga y fui a India. En España no sabía quién me podía ayudar y fui a India buscando esta ayuda. Entonces, este sentimiento de este algo que va a completar mi camino, va a empujar mi camino, es muy necesario. Y es esta humildad que a veces el ego y la mente no tiene. ¿Por qué este indagar? ¿Por qué no sabemos indagar? Muchas personas comunes o muchas personas no saben indagar. Porque indagamos en la mente, indagamos en la memoria, indagamos en el pasado o en el futuro, indagamos en ideas. No. Es que ahí hay que indagar
en aquello que es anterior a la mente, un silencio que nunca ha estado tocado por la mente, un silencio donde allí no estoy. Oh, pero si no estoy, ¿quién soy? Ah, pues aquí, ahora vamos bien. Aquella realidad en ti que no está tocada por la mente ni por esta supuesta identidad de Narén o de Satyananda, esto es lo que el Guru me va a ayudar a reconocer. Y va a ocurrir en mí. Era así de sagrado y maravilloso. Muchas gracias, Swami. Me ha aclarado muchas cosas a la vez que veo el desafío que es para mi mente eso, ¿no? Porque esta negación a salirse del paso. Entonces puedo entender el proceso, y al menos intelectualmente, luego habrá que ver si puedo tener más cualidades, cualificaciones. No sé si quiere cerrar este tema o decir algo que sea relevante ahora. Creo que hemos tocado lo que hacía falta, creo que ha sido una conversación muy bella, pero hablando con todo el corazón, el encontrar al Guru, el dejar que esta ayuda te transforme, que él te lleve a este autoconocimiento interior, es lo más dulce y sagrado que puede ocurrir en la vida de un ser humano. Es entender que este principio quiere que tú reconozcas que eres plenitud y dicha. Y todo lo que hace, con enseñanzas, con prácticas, con métodos, con su silencio, con algún juego de personalidad, lo que sea, es para llevarte a que reconozcas esto. Es lo más grandioso para un ser humano. Ya sé que dije que íbamos a cerrar, pero es que dice esto y digo, entonces lo que hay que tener es entrega. ¿Entrega? ¿Entrega, claro? Al principio uno tiene muy poca entrega. Uno va al gurú, escucha cuatro cosas, pero aún vive según sus parámetros. Pero poco a poco se va dando cuenta de que hay muchas cosas que puedo cambiar mi visión, puedo cambiar mi mente, puedo dejar de hacer, puedo empezar a hacer. Y esto se hace ¿con qué? Con la entrega, porque voy confiando. Se genera una bendición de estamos trabajando juntos. Y no hay nadie superior ni inferior. A nivel relativo hay dos roles. Uno sabe el camino y el otro está aprendiendo el camino. Y es esta entrega. Pero esta entrega no desde la inferioridad, desde la plenitud de la conciencia. La conciencia, hay un texto de Ñanadeva precioso que dice, la conciencia absoluta en su juego se manifiesta como guru, como discípulo, para reencontrarse a sí misma. Y es así, es el gran juego más bello que hay. Es hermoso. Y aprovechemos una última oportunidad para algo impertinente quizás, porque hay denuncias de abusos de maestros, de todo tipo, de profesores de yoga hasta gurús famosos mundiales, abusos emocionales, de poder, sexuales. Y esto es algo que ha corrido esta información tanto que la falta de entrega es normal porque todo el mundo teme. Sí, pero a ver, ¿y todos aquellos gurús y maestros donde esto no ocurre salen en el periódico? No. Y además, cuando esto ocurre, esta prensa o este mass media tremendo materialista que nos quiere hacer condicionar cada vez más, y si nos desespiritualiza somos más condicionados, ¿no? Va a jugar con esto. Hemos de no vivir en el mundo de la prensa y de los mass media, porque es una manipulación extraordinaria. Hemos de vivir en el sentido común, y de aquí el consejo de muchos maestros o de los textos. Cuando tú llegas a un maestro y sientes cierta conexión y sientes que algo cambia y se eleva, obsérvale, mantén, si quieres, tu espacio, lo que quieras, pero mantén durante un tiempo observando. Si no, hay escándalos en todos los niveles. Los políticos serían los primeros para pasar a los abogados y sanidad, y todo. No vamos al médico porque un médico es malo, porque a otro le operaron y se le llevaron el riñón. ¿Me arriesgo cuando me opero? Pues sí. Siempre nos estamos arriesgando. Uh-huh. No, si ponemos esto no puede ser, pues no. Pero recordemos que, por ejemplo, habiendo vivido en India tantos años,
¿cuántos cientos de maestros poco conocidos? Conocemos estos que tienen este destino de tener grandes ashrams y un extranjero que luego escribe su vida y empieza a ir gente, pero ¿cuántos cientos de personas en pequeños pueblos, estos mahatmas casi invisibles, viviendo para servir, para ayudar, para que estas personas pudieran vivir en este estado de plenitud, con un gran compromiso, en silencio, con amor? Uno no puede meditar en que todo puede ir mal, porque todo puede ir mal, claro, en todos los aspectos. Uno tiene que ser fuerte y usar el discernimiento, claro, siempre, siempre. Swamiji, bueno, le agradezco mucho la paciencia. Hemos tocado, yo creo, temas espinosos como este, temas muy prácticos y temas sublimes, metafísicos también. Estoy muy satisfecho. Y en esta como cultura del titular, donde todos nos quedamos a lo mejor en frases de los más media justamente, sí. Tener una charla con usted, en mi caso, o alguien que lo está viendo, venir aquí es como... Realmente, como hablábamos, es contracultural. O sea, estamos yendo en contra del paradigma actual, que es justamente estimulante, sí. Efectista, sí. Que sí. Busca activar las partes más bajas del ser humano. Sí. Creo que ha sido una charla muy beneficiosa para mí y espero que para quienes nos vean también. Naren, ha sido una satisfacción. Siempre bienvenido. Shiva, Shiva. Si has visto este vídeo, es porque estás interesado en el autoconocimiento, en este viaje hacia el interior, a la plenitud del ser. Advaita Vidya es una asociación sin ánimo de lucro que da a conocer la enseñanza tradicional del yoga, el shivaísmo de Cachemira y el Advaita Vedanta gracias a la labor desinteresada de un número creciente de personas. Hasta ahora hemos editado y publicado más de 100 vídeos totalmente gratuitos, como el que acabas de ver en nuestro canal de YouTube. Organizamos encuentros con Swami Satyananda Sarasvati de preguntas y respuestas a los que se puede acceder libremente tanto en forma presencial como online. En nuestra editorial publicamos traducciones de las enseñanzas de grandes maestros hindúes y los libros de nuestro maestro. También puedes acceder a la librería online donde todos los libros han sido especialmente escogidos. Organizamos seminarios y retiros tanto en formato presencial como online donde podemos sumergirnos en la enseñanza de Swami Satyananda Sarasvati. Y ofrecemos la oportunidad de residir durante unos días o una temporada en Kailash Ashram, nuestra sede, un lugar rodeado de silencio y en plena naturaleza, donde se sigue la disciplina yógica tradicional. Todos estos proyectos se sostienen gracias a la colaboración desinteresada y a las donaciones de personas como tú, que valoran nuestra labor y ayudan a sostenerla para que ésta perdure y se expanda para el beneficio de todos los seres. Te invitamos a formar parte de este proyecto. Haz tu aportación económica a través de la página web o contacta con nosotros. Encontrarás el enlace en la parte inferior de este vídeo. Desde Advaita Vidya te saludamos con todo nuestro corazón. Gracias por tu aportación.